A ver. El día. Hola. Lilú de la selva. A ver, chicas, el look oficial. ¿Saben por qué voy a poder subir? Le combina, póngale, es por póngale, eso. Póngale. Uno con este equipo. Sube porque sube. Ya, señor, ya vamos. Alguien que tenga, señor, puede colaborar, ¿no? ¿Y este cómo se llama? Así. No, que pase. Nada, me gusta con el equipo. Eso es. ¿Cómo estás tú? ¡Wow! ¿Cómo estás? Eso está increíble. ¿Cansada? Mira. ¡Wow! Miren el cuenco, ahí viene. El cuenco, tómale foto al cuenco, mira el cuenco de primero. Le tomamos una foto. Como yo quedé sin cámara. No, pero ya la aprendiste, ¿no? Yo ya va a ser mi niña. No ha sido papá. No, lo traje. A ver, desenredémonos un poquito porque me siento totalmente cohibido. Somos uno, en el literal sentido de la palabra. Somos uno. Ya el cierre de nuestro viaje. Lo has hecho todo tu vida. Sebastián, ¿me permites enfocar el cuenco? ¿Me ayudas, por favor? Claro.
papi. Bien. Eso es, muy bien. Yo voy. Ya estuve yo. Ahora tú tocó el último comando. Eso es, muy bien. Eso es. Vamos, castores. La mejor rapelera del Lilo. Ya, dale. Mico. Mira, ¿qué le tiene, Jessy? ¿Qué le tiene? Las 8 pulgas. ¡Conchito! ¿Listo, mi señora? Sí, vamos. Vamos para que le dé tiempo de ser checado, alistar de equipaje. Sí. Acércame la que. Ancho. Vamos aquí. Estoy a 40 metros de altura en la selva amazónica. Les voy a presentar a Juanito, que es mi mico amigo. ¿Verdad, Juanito? Así que me voy a bajar ahora. Vamos. Vamos. Mira, párate aquí. Sonríe a las cámaras. Y es un mico completamente libre y vive feliz aquí en el Amazonas. Divino esto. ¿Van con lo demás? ¿Blanco? Bien. Por favor. Listo.